ジャッジ、ボール、バーミン、ファイヤー、マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。ゲームウォッチ。Desde 2021 hemos ido homenajeando de manera bastante sui generis a aquella publicidad de antaño, y particularmente aquellos spots televisivos engalanados por los jingles, piezas musicales que buscaban generar una mayor sintonía con el público y así lograr que éste prefiera al producto o servicio en cuestión. Eso tiene sentido para mí. En la actualidad se ha ido retomando levemente esta antigua tendencia, con ejemplos un tanto disímiles entre sí. Hay casos que dan ganas de aplaudirlos, y otros en los que uno queda con cara de... ¿Qué rayos es eso? Así que vamos de manera rauda y vertiginosa con el compendio de lo que fue... La Superliga de Jingles Publicitarios Chilenos, parte 7. Sí, es el séptimo episodio de esta saga y aún queda un montonazo de rubros por escudriñar y dedicarle sus respectivos capítulos. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. En esta ocasión los jingles corresponden a productos que suelen utilizarse para el almuerzo y la cena, dado que en 2022 se hizo un video para aquellos productos que solían usarse para el desayuno y la onza. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la rima coprolálica, gente? ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y bueno, como seguíamos diciendo, tal como en ocasiones anteriores, se ha optado por poner como criterio fundamental la existencia de letra, aunque sea por unos segundos, quedando lamentablemente fuera de competencia estas dos ocurrencias de Lucchetti, comenzando por su spot de 1978. Lucchetti sabe. Y particularmente su genialidad de spot de 1984. Para esta ocasión se decidió hacer una vuelta de tuerca y crear una dinámica distinta en la primera fase de la competición. En lugar de llaves de eliminación directa de entrada, que dejó a varios con sensación de injusticia por la eliminación sorpresiva de algunos jingles y la inesperada clasificación de otros, se optó por encasillar a los 16 competidores de esta ocasión en 4 grupos de 4 jingles cada uno, y hacerlos competir en una ronda de todos contra todos, asignando 3 puntos en caso de triunfo y 1 punto en caso de empate. Lógico. Y en donde se ordenó a los jingles participantes en sus respectivas tablas de posiciones, clasificando por tanto a los 2 mejores de cada grupo a los cuartos de final. Y partimos obviamente que con la revisión de los eliminados de cada grupo en la primera fase. Creo que es muy obvio que sí. Comenzamos el recuento con los eliminados de la primera fase en el grupo A, en donde tuvimos a un fugaz arroz de aparición en la primera mitad de los 80 y que por la imagen publicitaria se deduce que solo podía aparecer en tandas comerciales de Canal 13. Amigo de su paladar y de su bolsillo. ¡Mandolino! Es otro producto Transamérica.
y en ese mismo grupo se encontraba un emotivo spot de Luchetti de fines de los 80, con una pieza musical que a posteriori sería ampliamente usada para sus publicidades de la siguiente década. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe. Sonríe, sonríe, mamá. Sonríe, sonríe. Porque para ser madre hay que tener pasta. Luchetti, la pasta de mamá. En el grupo B tuvimos a quizá el más impensado de los candidatos, correspondiente a un jingle de un producto de Sopraval, que no era precisamente pavo. ¿Cómo dijo, señor? Tal como lo mencionamos en el video de las marcas con nombre acrónimo, Sopraval comenzó sus andanzas con huevos y pollos, y especialmente con este último es que hay un comercial que, al igual que el producto, no salió más allá de los límites de la región de Valparaíso. Pancho Pollo, Pancho Pollo. Gusta al jefe, gusta al niño. Gusta, gusta, gusta mucho. A mi tribu y a tu tribu. Pancho Pollo, Pancho Pollo. Es tan sano y sabrosito. Pancho Pollo, rico, muy rico. De Sopraval. Y como sorpresivo eliminado en esta primera fase tuvimos a una ochentosa marca de salsa de tomates que por aquel entonces tenía un verdadero duelo a muerte con cuchillos con la sabrosalsa de Ico. Obviamente que nos referimos a con carne y con callampas. Salsital viene del campo, viene de El Vergel. Salsital, salsital, salsa de tomates que da mucho, mucho más. El grupo C también marcó una sorpresa al quedar fuera de competencia para los cuartos de final este bien pensado jingle de Carlos Maggi de mediados de los 80, de la mano de la icónica dupla Mixco Salgado. También se quedó sin posibilidad de avanzar de ronda esta pieza musical muy bien currada de la marca Doña Clara, que por ese entonces lucía con orgullo su condición de producto adherido a la quinta y en ese entonces, abro comillas, última, cierro comillas, campaña de la Teletón. Doña Clara está en la Teletón. Acláreme quién es Doña Clara. Se lo aclaro, Doña Clara es. Doña Clara es la marca del hogar. Que le da mejor sabor y rinde más. Son productos económicos, sabrosos, deliciosos. Le queda claro, porque si no, de nuevo se lo aclaro. Doña Clara, el sabor todo claro. Está claro. Doña Clara, le aclaro, está en su casa y en la Teletón. Mucho sazón y ritmo para este jingle de Coma Pollo en plan cumbia, pero que a pesar de hacer mover los tutos, las alitas y hasta las rabadillas, es que sí entendí la referencia. Tampoco pudo acceder a la siguiente ronda. ¡Pollito! Cómele la alita, cómale un totito, cosa
goza, goza con la pechuguita. Date un gusto rico, cómete un pollito. Pollito. La cumbia del pollo, qué cosa sabrosa. Tan sabrosa y rimia del pollo. Pollito. Cómele la alita, tómale un tutito. Goza, goza, goza con la pechuguita. Date un gusto rico, cómete un pollito. Pollito. Coma mejor. Coma pollo. Y por último tenemos a un jingle que... ¡por poquito! Casi logra pasar a cuartos de final, pero que lamentablemente cayó de manera estrepitosa en la última fecha. Con ustedes, el ahora icónico histórico Arroz Saror. Saror el arroz, saror el arroz. Blanco, blanquito, grandeado, grandeadito, rico, rico, exquisito, sabor el arroz. Y bueno, como es de costumbre, en estas instancias se procedió a recopilar a los clasificados y luego de un receso de definición de orden de las llaves, se puso estos jingles a competir en los... Así es, los cuartos de final. Y en estas instancias también hubo ganadores y perdedores que revisaremos luego de esta sección que es muy esperada por los seguidores más acérrimos de este canal. Por tanto, preparen los bebestibles, el pancito, la lámina de queso y de jamón y no se excedan con la palta que volvió a subir de precio. Así que... Y ya están aquí, provistos de unos lentes de sol y suculento bloqueador factor 50. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje que para donde vamos no tendremos dificultades de efectos no deseados por el calor veraniego. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetósfera en un solo rincón de la web. LEGO Games 1000, el lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram arroba LEGOGames1000YT. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal. El Fútbol Según Frank. Más detalles de su material y próximas novedades disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entretención y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram arroba modoradio.cl. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial arroba tributo Pedro Pavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Así fue como se creó Teleausencia. Escucha toda su discografía, tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram arroba somoscomedycrew. Con más de 7 años de experiencia, seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chitar y sin cansancio, ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Diga con nosotros. En los cuartos de final tuvimos un par de casos en donde se definió con una diferencia de 13 votos entre el ganador y el consecuente perdedor.
¡Anda la osa! Y el eliminado que recibió más votos en contra fue un jingle hecho para la mayonesa Hellmann's, pero en la primera mitad de los 80. ¿Qué? ¿Qué? Así es, gente, así que no demos más lata con... mucho texto. Y le mostramos a... la mayomanía de Hellmann's. En esta casa está a punto de empezar una mayomanía. ¿Dónde está mi sándwich? Queso, jamón, tomate, lechuga, más mayonesa Hellmann's. Mayomanía, Hellmann's manía. En todo momento, con todo alimento. Quiero mi hamburguesa. Carne, tomate, queso caliente, más mayonesa Hellmann's. Mayomanía, Hellmann's manía. La mayomanía ya comenzó. Mayonesa Hellmann's, la verdadera mayonesa. Va, ¿y mi mayonesa Hellmann's? El otro jingle que perdió por 13 votos de diferencia fue otra creación de la dupla Mixco Salgado. Pero en esta ocasión pasamos de los caldos a un sabroso pollo recién cocinado. Haga suya la moda del sabor. Carne de pollo, más económica, más sana y más nutritiva. Siempre pertenido, siempre simple, siempre con pollo. Porque es para todos y alcanza para todos. Haga suya la moda del sabor. Coma pollo, el trozo delicioso. Y con una diferencia de votos distinta, 9 para ser más precisos, tenemos al otro competidor que presentó los caldos Maggi, que curiosamente es una pieza musical en plan salsa, a pesar de que es un jingle para algo mucho más líquido. No, ya no se molesta, ¿no? Bueno, vamos con el jingle de caldos Maggi de 1982. El arroz le queda rico si le pone caldo Maggi. La carne más sabrosa si le pone caldo Maggi. Cualquier plato se compone con la calidad de Maggi. Y no gasta casi nada si le pone caldo Maggi. Póngale caldo Maggi. Póngale caldo Maggi. Y por último tenemos a la llave más reñida de los cuartos de final, que... ¡por poquito! No se convierte en empate. Y el jingle que no avanza a las semifinales es una creación musical que nos demuestra que ese eslogan de... ¡ayúdame que no es precisamente de los 90, sino que data de por lo menos finales de los 70. Y obviamente que con 4 himnos remanentes en competencia... ¡córtala! Era el momento de pasar a... así es, las semifinales. Y como en todas estas instancias se decide hacer una llave con los semifinalistas perdedores para que compitan por el tercer y cuarto lugar. Creo que es muy obvio que sí. Y el himno que se queda solo con un galvano recordatorio y un... ¡chao! Muchas gracias. Fue una creación hecha para las pastas Carosi, cuando en aquel ahora lejano 1993 señalaba con profundo orgullo estar en los mercados de países tan diversos como Estados Unidos, Tahití e incluso Italia. Me dejáis peinado para atrás. Así que vamos desde Cúbito Ventral a mostrarles este bien currado y a la vez emotivo comercial. ¿Dónde hay un niño que...
quieres pide amor, o alguna mesa que nos da calor, siempre está, siempre está. Durante 95 años preferido por la gente, porque donde hay cariño, está Carozzi. Y la medalla de bronce en esa instancia queda para un jingle que a mediados de los 90 llenó de popularidad a la mayonesa Hellmann's y que hizo que se propagara el modo abreviado de nombrar este producto como simplemente mayo. Pues acá le mostramos un jingle que combina con todo, hasta con un zapato o una flor o lo que se les ocurra. ¿Mayo con qué? Mayo con tomate, tomate con arroz, arroz con chuleta, chuleta con palta, palta con pollo, pollo con arveja, arveja con pescado, pescado con mayo, 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 mayo. ¿Qué más mayo? ¿Mayo con qué? Mayo con pan, pan con queso, queso con jamón, jamón con lechuga, lechuga y hamburguesa, hamburguesa con mayo, mayo con tomate, tomate con arroz, arroz con chuleta, chuleta con palta, palta con pollo, pollo con mayo, 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 ¿qué más mayo? Mayo con todo, mayo con mate, mayo con qué, mayo con tomate. Algunas personas comentaron por Instagram que no le dieron su apoyo a esta versión del jingle, pues esperaban que saliera la primera versión de este, cuando era interpretado en plan rap por el incombustible Sandro Larenas. ¿Mayo con qué? Mayo con tomate, tomate con arroz, arroz con chuleta, chuleta con palta, palta con pollo, pollo con arveja, arveja con pescado, pescado con papas, papas con mayo. Mayo con pan, pan con queso, queso con jamón, jamón con lechuga, lechuga y hamburguesa, hamburguesa con mayo. Mayo, 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 mayo. ¿Qué más mayo? Mayo con todo. Mayo con zapato. Mayo con qué. Choro zapato. ¿Mayo con qué? Mayo con tomate, tomate con arroz, arroz con chuleta, chuleta con pan, palta con pollo, pollo con arvejas, arvejas con pescado, pescado con papas, papas con mayo. Mayo, mayo. Mayo con pan, pan con queso, queso con jamón, jamón con lechuga, lechuga y hamburguesa, hamburguesa con mayo. Mayo, 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 mayo. ¿Qué más mayo? Mayo con todo. Mayo con flor. ¿Mayo con qué? Con coliflor. Y finalmente, llegó el momento de la verdad. La medalla de plata es para un jingle que partió en la década de los 80 y que se convirtió en un elemento más en el relato corporativo de este producto. Obviamente que nos referimos a... Hay arroces que nunca se granean. En cambio tu capel queda siempre graneado. Hay arroces que vienen muy partidos. En cambio tu capel es el más entero. Hay arroces que no tienen buen sabor. En cambio tu capel es el más sabroso. Hay arroces que son muy oscuros. En cambio tu capel es más blanco y puro. Y con este jingle se hicieron varias variantes, como esta de 1989 que fue en plan musical de Martes 13. Hay arroces que nunca se granean. En cambio tu capel queda siempre graneado. Hay arroces que vienen muy partidos. En cambio tu capel viene más entero. Hay arroces que tienen mal sabor. En cambio tu capel es más blanco y puro. Tu capel, el mejor arroz con la calidad de siempre. Y ese spot de 1992, cuando hubo una tendencia de mostrar en planos muy movedizos los productos, especialmente cuando la marca ya tenía una gama de estos para ofrecer. Thank you.
más entero, más graneado, más sabroso. Para la gente dinámica como tú, Tucapel, el arroz de siempre. Y no puedo terminar la mención sin este spot de 2006, cuando rescataron a un otrora hitazo del grupo ochentero Síndrome. Cuando falta arroz Tucapel, falta lo más rico. Tucapel, lo rico de la vida. Y la medalla de oro es para un jingle que, si bien estuvo inspirado en una canción extranjera, eso no importó para quedarse en el consciente colectivo del público televisivo chilense. Por su pollo. Una pieza musical que ya habíamos mostrado a modo de postcapítulo en un anterior video, y que tanto en la fase de grupos como en las instancias de eliminación directa mostró un sólido apoyo de la buen rollista comunidad. Obviamente que nos referimos a nada más, ni nada menos, ni nada más que... que son alimentados principalmente con maíz. No hay pollo como Super Pollo. El concepto de no hay pollo como Super Pollo no vino en ese año, sino que estaba acuñado al menos un lustro antes. ¿Qué? ¿Qué? Y la muestra fehaciente de ello aparece en el siguiente spot. ¡Qué rico! ¡No hay pollo! ¡Como Super Pollo! ¡No hay! Porque es criado principalmente con maíz, Super Pollo es más rico y tiene más sabor a pollo de campo. ¡Super Pollo! ¡No hay pollo! ¡Como Super Pollo! ¡No hay! ¡No hay pollo! ¿No hay pollo como? ¡Como Super Pollo! Y también podemos destacar bajo ese eslogan a esta creación de 1995, basada íntegramente en la legendaria canción de Los Pollitos Dicen, en donde el recurso visual es casi el mismo que también veríamos en otras marcas como Column o Ripley. Los pollitos dicen, pío, 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 crecen cada día y con el maíz son mucho más sanos y mucho más ricos. Por eso me pollo como Super Pollo. Y finalmente, no podemos finalizar el video sin el doblaje que se le hizo al jingle ganador de cara a la Teletón 98, en donde lo más memorable es la aparición de, valga la redundancia, el Pollo Fuentes. Porque Super Pollo está nuevamente presente para ayudar a los niños de Chile. Identifícate con Teletón, Teletón 98. Todos contamos. Y ahora sí que le damos punto final al video con la versión de Los Cocineros de 1999. Como Super Pollo, como Super Pollo, como Super Pollo, como Super Pollo, no hay, no hay, como Super Pollo, como Super Pollo.
Los expertos prefieren Super Pollo. Otro producto AgroSuper. Así que muchas, pero muchas felicitaciones a Super Pollo por ser el flamante ganador de esta Superliga de Jingles y por los memorables momentos que nos ha hecho pasar con aquellos memorables comerciales. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, gente, si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para pillar buenos comerciales y, como digo siempre en estos casos, nos persuadan a apagar por un rato el adblock. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos, como por ejemplo la siguiente entrega en donde presentaremos un nuevo POT 5 y TOP 5, pero esta vez de representantes chilenos en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar. Vaya, vaya, vaya. Hasta pronto, y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Internacional de la canción de Viña del Mar. See the dawn light.